Fue muy importante encontrar maestras, como mujeres escritoras. Sí, a la Alice Munro, como he leído casi todos sus libros, cuentos que tienen 70 páginas, da detalles que podrían parecer como muy ineficientes. Habla sobre mujeres, sobre la vida de las mujeres, de una forma que, no es que la forma romántica esté mal, pero como de una forma que no es romántica y que era nueva para mí. Como una vida más, en ese sentido. Otra maestra, bueno, Alice Munro, como, y como la Violeta Parra, como Gabriela Mistral, Clarice Lispector, la Natalia Ginsburg también, infinitas gracias también. Fue como una de las escritoras que encontré en ese momento. Sepúlveda me ha definido caleidoscópica. Estoy muy como agradecida de su generosidad. Es algo que uno no ve mucho como los escritores. Me siento muy afortunada y bueno, su obra, he leído casi todos sus libros. Soy profundamente admiradora. Quizás compartimos distintos géneros, pero yo como estoy todo el rato como leyendo cosas distintas, entonces... Creo que hay una literatura latinoamericana, sudamericana, no sé, en boga, como sobre todo muy curiosa, haciendo cosas distintas, mezclando mucho los géneros. No sé, yo soy muy fan de Zambra, por ejemplo, que él hace mucho eso de mezclar todos los géneros, no sabe si es novela, no sabe si es cuento, si es ensayo. También me gusta mucho la poesía. Y por ahí también está entretenido vincularse no solamente entre escritores, sino también con artistas, con fotógrafos, un poco sacar la literatura de los libros y ponerla quizás en un museo, en una galería. Eso me tiene muy, muy entusiasmada, como la interdisciplina que se puede dar entre los oficios. Las identidades ahora son fluidas, entonces como vivimos en un mundo que es globalizado, yo... no vengo de una familia culta o con un bagaje intelectual, cultural, sino de una clase media, baja. Entonces, si no hubiera sido por internet, como que no habría recibido educación, no estaría aquí parada. Como, y creo que la mayoría de los jóvenes están como, de los escritores, de los artistas, creo que están permeados por eso. No sé si uno puede encontrar una identidad como completa y coherente sobre lo que es un escritor sudamericano, y quizás no va a ser así nunca más, como quizás uno puede tener puntos en común con un escritor japonés de... Como, la literatura también funciona así, eso es lo bonito, por eso seguimos leyendo obras desde antes de Cristo, qué sé yo. Me doy cuenta también de que estoy en un mundo un poco en crisis, un mundo cambiante. Yo propiamente soy una persona súper contradictoria, como... Hablo contra el neoliberalismo, pero como soy completamente vestida de neoliberalismo, entonces me cuestiono constantemente.